Gracias, gracias por su visita, gracias. 40 minutos de paseo de suerte a 2,7 de ingresivo por esto. Los asientos de colores son para los niños, los asientos café para adultos, por favor. Thank you.
viendo, señores, vamos a aprovechar y tomarnos la foto de recuerdo del paseo con el edificio más alto del Ecuador, o con el Cerro Santa Ana, donde nació la ciudad de Guayaquil, mientras usamos la guía. Al norte de la ciudad navegamos frente al conocido Puerto Santa Ana. Esta es la última parte de la regeneración del Malecón Simón Bolívar Palacio. A partir del momento se desarrolla el proyecto arquitectónico de la compañía Novi, que consiste en departamentos, hoteles y oficinas. El edificio blanco frente a nosotros es actualmente el más alto del Ecuador, con 36 pisos de altura, conocido como de hoy o el tornillo. Aquí en el centro del edificio color palo rosa, hace más de 100 años, se fundó la fábrica de la cervecería nacional, más conocida como la Pistema. En la actualidad funciona un museo y un auditorio en homenaje al señor de América, Julio Jaramillo. Su entrada es totalmente gratuita, está abierta hasta las 5 de la tarde. Suelen presentarse artistas nacionales. En la parte superior del Cerro Santa Ana, donde nació Guayaquil, se encuentra el faro desde el cual usted va a poder visitar toda la ciudad y al cual puede acceder luego de subir 44 escalones. También navegamos justo donde nace la ría Guaya, fruto de los ríos Daule y el río Babahoyo. Estos dos ríos le dan vida a la ría Guaya. Le decimos ría porque a diferencia de otros ríos que todos conocemos, que solo tienen un curso, este lleva dos cursos. Gracias por su visita, gracias. Espacio desde la mano de los niños, gracias.